Venimos a apoyar al INE, venimos a apoyar a la democracia. Queremos que las reformas sean congruentes, que sean buenas, que sean beneficiosas. Y creo que se tiene que hacer bien, cosa que sí necesitamos una reforma, pero que se tiene que hacer más pensada y más tranquilo y discutirse con toda la gente. A mí me parece que la gente que trabaja en el INE debe de ganar bien, que tienen que ganar bien para que no caigan en problemas de que necesiten dinero y que los metan en corrupción y cosas así. También, por ejemplo, de los plurinominales, creo que sí son muchos, que se deben bajar, pero no quitarse completamente. Y creo que se debe de trabajar en las reglas de cómo se asignan y quiénes son los que los asignan y cómo se asignan y demás. Lo más importante es que tenemos una democracia que es una bebé que tenemos que cuidar, que la tenemos que fortalecer. Entonces, a eso venimos, a apoyar y a tratar de buscar que sea más la democracia. Porque tenemos que hacer respetar nuestro derecho a seguir teniendo nuestra individualidad y no poder, no dejar en manos de otras personas lo que es un derecho, y lo hemos mantenido y tenemos que seguir con esta individualidad para nuestro México. No, pues no. Tenemos que seguir siendo mayoría para que no vulneremos estos derechos que nosotros como ciudadanos a nivel México tenemos que continuar con estos derechos. ¡A eso vine! ¡A defender al INE! Pues no, pues cómo vamos a... Mira toda la gente que estamos aquí, así es que eso no va a impedir.